representa una oportunidad muy importante de mostrar mucho talento que hay en América, mucho talento en la arquitectura, mucho talento que hay en las universidades, además de una conexión directa con las empresas como lo son Saint-Gobain, de tal forma que los arquitectos, los estudiantes que estamos estudiando arquitectura, empezamos a tener una conexión con ellos, empezamos a perderle el miedo a lo que son los concursos, a lo que son las exposiciones, y pues de ahí en adelante empezarán nuestras carreras profesionales. Sí, claro, es un elemento que no mucha gente tiene en cuenta. Obviamente todos queremos que la gente tenga una gran calidad de vida, pero verlo desde el multiconfort nos permite ser muchos más técnicos y tener en cuenta diferentes aspectos que, aunque a veces puede que sean obvios y que queremos que la gente esté en confort, al tratarlos desde el multiconfort se vuelve de una manera mucho más compleja y más completa, diría yo. Pues lo primero que está pasando ya es esta relación industria-universidad, que en América falta, sobre todo en América del Sur y en América Central, falta muchísimo este tipo de relaciones y este tipo de concurso, como permite que los estudiantes conozcan los productos, conozcan las empresas y igual desarrollen concursos con alto nivel de exigencia como este. Y eso va subiendo el nivel de las universidades de una manera bastante importante, y lo mismo los estudiantes, los sensibiliza muchísimo frente a problemas inclusive de otros países, como es el caso de este, que para ellas esto es una experiencia única, inolvidable, pero van a aprender muchísimo y eso va a repercutir en el interés de los estudiantes en la universidad para la próxima oportunidad que puedan presentarse un concurso de estos, que es increíble. También, obviamente, la parte de la académica, de la cátedra, lo que estamos nosotros como profesores aprendiendo aquí, es impresionante también. La exigencia y ver toda esta cantidad de jóvenes y de profesores de diferentes partes del mundo desarrollando propuestas innovadoras, técnicas e interesantes. Tal que, indudablemente, una de las cosas, por ejemplo, es reducir a 5 minutos una presentación de un proyecto. Eso es ya un reto increíble.